Bienvenidos a Vidas Transformadas. Mi nombre es Aibel Carabaño y te voy a contar mi historia. Nací en un hogar disfuncional. Mi padre no era adventista, mi madre sí. Así que eso creó en el hogar una atmósfera cristiana que nos ayudó, por lo menos, a mis dos últimos hermanos, porque ni otros tres sí se criaron con mi papá. Somos cinco hermanos, de los cuales, bueno, todos están en la iglesia, o nos criamos en el hogar cristiano, poco a poco, mi mamá con principios cristianos. Yo, como todo joven, aunque nací en un hogar cristiano, había muchas cosas que me llamaban la atención del mundo. Y creo que represento a ese joven que tal vez se deja influenciar mucho por la presión de grupo. Y básicamente, mis estudios fueron en fiestas, aunque siempre iba los sábados a la iglesia. Eso siempre lo tuve marcado en mi mente. O sea, como que sea lo que sea que estés haciendo ahorita, por lo menos ve el sábado a la iglesia, escucha de Dios. Tiene un mensaje para ti. Así que poco a poco fue avanzando el tiempo. Cuando me gradué de bachillerato, tuve que tomar una decisión porque estaba entre seguir con la corriente, tal vez entre la bebida, las fiestas y todo esto, o tomar la decisión y seguir a Jesús. En ese trance de mi decisión, sentí el llamado de Dios para ir al colegio en Venezuela a estudiar teología. Y este llamado que sentí, más que todo fue un llamado porque no quería perderme. No quería, quería salvarme y sentía que allí era un refugio, un lugar donde tal vez me iba a encontrar con Jesús y era una oportunidad para conocer de Él y poder salvarme. Dios para mí es un Dios de milagros. Y no solo el Dios de milagro que leo y encuentro en la Biblia. Creo que el Dios de milagro para mí es un Dios de micro milagros. O sea, pequeños milagros en la vida, en mi vida personalmente. Y quizás eso me ha ayudado a entender a Dios en mi vida, porque tal vez si espero el milagro de Dios en algo macro, en algo grande, Él lo va a hacer. Pero experimentar cada detalle de mi vida como un milagro de Él me ayuda a poder comprender mucho su gracia y su amor sobre mí. Yo inicié mi ministerio como pastor en el 2016, pero en el 2018 me regresé a Venezuela, donde me colocaron como capellán de un colegio adventista. En esa experiencia que tuve como capellán, lo primero que tuvimos fue una reunión con todos los pastores, y recuerdo esa reunión porque en el historial del colegio, en gráficos, mostraban cómo el colegio se había desenvuelto a lo largo de 4 años anteriores. Y cuando veía las estadísticas, eran estadísticas de 0, de 1, de 2, de 0 bautismos en 4 años. Y sentí en ese momento que Dios me había colocado allí para cambiar la historia de eso que había visto. Comencé a orar, comencé a hacer actividades con los chicos, comencé a mostrarme su amigo, comenzamos a jugar fútbol, comenzamos a relacionarnos y decidí hacer un club para ir a un camporí. Y fuimos a ese camporí, llevamos a 30 chicos no adventistas. Al finalizar cada capellanía, orábamos. Fueron momentos bastante difíciles y también a la misma vez fueron muy alegres lo que vivieron los muchachos. Pero recuerdo que al finalizar esa semana, 28 chicos entregaron su vida a Jesús. Y para mí eso me impactó porque esa estadística que yo había visto se había convertido en otra estadística que sentí que era la mano de Dios actuando en medio de tal vez nada, pero haciendo de esa nada un milagro en la vida de ellos y también en la mía, porque realmente dije, si Dios puede hacer esto con personas que no creen en Dios, con personas tal vez que ni siquiera quieren ver una clase de Biblia, nada, Dios puede tocar los corazones, yo creo que
El Dios en que yo creo es muy grande y puede transformar cualquier vida. Mi versículo favorito es Salmo 121, 1 al 2, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y este versículo lo llevo grabado desde mi bautismo. Cuando me bauticé a los 12 años, este fue mi versículo favorito y hasta ahora, en cualquier momento, lo repito, en cualquier momento, lo tengo presente porque entiendo que Dios siempre y en cualquier circunstancia será mi sustento. Mientras tanto, como cualquier padre amoroso, Dios solo hubiese querido el bien para ellos, no el mal. Pero ahora que conocían el mal, Dios iba a hacer todo lo posible para salvarlo. Me llama la atención esta parte de la lección de escuela sabática porque aunque la gente pueda ver o pueda notar de que la voluntad de Dios no se cumplió en nuestros principios, creo que Dios siempre tiene un plan B, un plan C para salvar nuestras vidas. Con razón lo llaman El Salvador. Es un libro que me encanta, o sea, me fascina porque muestra una perspectiva que no había visto de la cruz. En las palabras, en los testigos que estaban alrededor de la cruz. Y la verdad que es un libro que recomiendo que las personas puedan leer para que conozcan el ambiente en el que estaba Jesús antes de morir por nosotros. Esta es la conclusión que quiero dejar. Dejar que Dios sea Dios en mi vida me ha hecho vivir confiado. Siempre que veo mi pasado, hago una comparación en la seguridad que Jesús me da en el presente que vivo. Sobre todo en las pruebas del día a día. La respuesta que encuentro en Él es: si todo está bien, lo mejor está por venir. Y eso me ha inspirado mucho a poder continuar y avanzar y confiar en sus promesas. Quiero dejarte lo siguiente, para que puedas vivir a Jesús al máximo en tu vida. Lo primero es ser íntimo con Jesús. Y ser íntimo significa cada mañana habla con Él como tu amigo. Vive una experiencia diaria con Él mientras que conduces, hablas con Él. Y en todo el día habla con Él. Muéstrate esa intimidad, esa comunicación tan estrecha y de verdad que tu fe va a aumentar. Lo segundo es que lleves tu fe a un punto de dependencia total de Dios. En muchas situaciones creemos que si no lo tenemos todo, no es de Dios. Pero quiero decirte que a veces hay que dejar que Dios sea Dios en medio de lo que no tenemos, de la nada, para poder experimentar una dependencia completamente de Él. Cuando no hay agua, cuando no hay dinero, cuando tienes una situación difícil, suéltate y depende de Dios. Y ahí verás cómo tu fe te ayudará a crecer. Y la última es, vive cada experiencia cristiana como una misión. Cada oportunidad que tengas de servir a Dios, cada oportunidad que tengas de predicar, de salir, vívelo como una misión que Dios te ha dejado para que puedas impactar al mundo, para que puedas dar a conocer a un Jesús maravilloso, un Salvador. Entonces sería especial que veas todo lo que pasa en tu vida como una misión, tu trabajo, verlo como una misión, en la iglesia, verlo como una misión, en poder perdonar a alguien que te ha ofendido, velo como una misión que Dios te ha dado para que vayas, para que perdones, para que sanes. Yo creo que esas serían las herramientas que me han funcionado para poder ejercitar mi fe.